Hoy tendremos la tercera parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 398. Y no va a ser la última, aún al menos habrá otra más. Y nos vamos a centrar sobre todo en lo que tiene que ver con los tiempos finales. Guerra. Y vaya guerra. Porque no es guerra en un solo lugar. Es guerra en un lugar más todos los que se avecinan con todo lo que esto implicará a nivel mundial. Profetizado estaba y todo está delante nuestro. Y hay un escenario que va a ser vital y tiene que ver con un lugar en concreto que sigue siendo el ombligo del mundo, Israel. Habitual, empezamos añadiendo las noticias que han acontecido entre ayer, que presentamos la segunda parte, y hoy. Y empezamos por crisis. La Fed prepara la sexta subida consecutiva de los tipos de interés en Estados Unidos, que daría una horquilla de entre el 3,75 y el 4%, un nivel no visto desde 2007. Por tanto, mientras en Estados Unidos sigan subiendo los tipos de interés, ya sabéis que seguirá pasando también en Europa. Y con toda la repercusión que esto tiene. Y en Latinoamérica, concretamente en Ecuador, saqueos, bombas y asesinatos de policías, ya llevan cinco al menos. El caos que vive en varias ciudades de ese país. Y vaya imágenes. ¿eh? Hoy precisamente me he levantado con una hermana que me enviaba información de lo que está sucediendo cerca de Guayaquil o en Guayaquil. Y la verdad es que es eh, espeluznante. Bueno, qué situaciones eh, se están viviendo en este mundo. Pero sigamos, porque ahora nos vamos a adentrar ya de lleno en las que tienen que ver con estos tiempos finales directamente por cuestión, no sólo de daño, de mal, de enfermedades, sino directamente ya de guerra con todo lo que esto implica. Mirad esta noticia, que no es de ahora, es del 2 de noviembre de 2016. Y. En un artículo, por diversas circunstancias, ya se decía, Rusia e Israel se encaminan hacia la guerra. Es cuestión de tiempo. Y para ese entonces tenía que ver con, ¿qué? El engrosamiento de la presencia militar de Rusia en el Oriente Medio ha aumentado el riesgo de un conflicto armado entre Israel y Rusia, prevé un medio israelí. Fijaos, interesante, porque desde entonces hasta ahora todo esto se ha ido multiplicando y por diversos factores. Y por eso os decía al inicio que hay un actor principal, el ombligo del mundo, que es Israel. Y desde luego ya lo iréis viendo en esta conferencia y la que viene. ¿Cómo no? Pero cómo no. También el montón de noticias que están preparándose para un conflicto bélico de proporciones gigantescas. Taiwán considerará cualquier incursión en su espacio aéreo por parte de China como un primer ataque. Alemania dice que Estados Unidos se aprovecha del conflicto en Ucrania e impone precios astronómicos al gas. Sí, hay quejas desde Europa para todo esto, porque alguien está haciendo el agosto y es Estados Unidos con esta cuestión del gas. Mirate el vídeo, lo que llega a decir. Checoslovaquia, Eslovenia, países que se plantean también a ver si seguir apoyando a Ucrania o no, por todo lo que implica con la cuestión del suministro de gas, el frío que llega. Y una vez más, esos problemas que se generan y que hacen que los suministros de Europa de gas pues puedan ser realmente crudos. ¿Eh? Sí. En el sentido de que las reservas que tenía Europa están bajando en picado. Y mientras, ¿a quién deben ir comprando el gas? Ya lo veis, a Estados Unidos. En fin, que como siempre alguien sale beneficiado de todas estas cuestiones. Pero sigamos. López Obrador, el conflicto llegó al extremo con el sabotaje para que el gas ruso no llegue a la Unión Europea. Y estad atentos, porque fijaos ahora lo que nos dicen aquí. El presidente de México calificó las explosiones en los gasoductos Nord Stream como un sabotaje para evitar que el gas de Rusia fluya hacia la Unión Europea. Por otra parte, condenó una propuesta occidental de nominar a Vladimir Zelensky al Nobel de la Paz sin importar que el propio mandatario ucraniano sea parte del conflicto. Sí, se hablaba en esos días, era el 5 de octubre, de a quién se le daría el Nobel de la Paz. Bueno, finalmente se ha otorgado y no ha sido a Zelensky. Pero es que ahora vais a ver el vídeo donde comprobaréis que López Obrador tenía otro predilecto para el Nobel de la Paz. Sí, y lo vais a oír de su boca, aunque desde luego no es que sea muy rápido hablando. Pues sí, ya habéis visto, su primer candidato favorito al Nobel de la Paz, el Papa Francisco. En fin, que ya veis por todas partes cómo se doblegan al Papa, quien genera tanto y no para bien, y resulta que se los está ganando. ¿A todos? ¿A todos? Quizás no. Y lo veremos próximamente. Pero sigamos viendo más noticias. La Casa Blanca acusa a la OPEP de alinearse con Rusia tras la decisión de recortar la producción de petróleo. Y el presidente estadounidense dijo que estaba decepcionado por esta decisión miope. Problemas, ¿eh? Pues ya iremos viendo más sobre esto. Pyongyang dispara otros dos misiles balísticos el día que la ONU debate los lanzamientos norcoreanos, y estos siguen con lo mismo. Y era noticia del 5 de octubre. Pero vamos a ver que en la próxima conferencia, la de mañana si Dios quiere, esto está siguiendo y de qué modo está escalando la tensión. La OPEP reduce drásticamente la producción de petróleo. Prevista una subida de precios de la gasolina, por tanto, más crisis porque esto afecta a todos los precios de todos los productos básicamente. Biden, Putin no está bromeando. El mundo se enfrenta a una amenaza de guerra nuclear por primera vez desde la crisis de los misiles. Vaya frasecitas, ¿eh? Por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba tenemos una amenaza directa del uso del arma nuclear si las cosas continúan por el camino que van. Sostuvo el presidente estadounidense en un evento de recaudación de fondos organizado por el Partido Demócrata en el estado de Nueva York. No creo que se puedan usar armas tácticas nucleares sin terminar en el armagedón, apuntó el mandatario. Es curioso, ¿eh? Que claro tienen lo que será armagedón. Cuando adventistas también lo tenían tan claro hace años y ahora eso se ha diluido en una cuestión solo espiritual, prácticamente. ¿eh? Qué lástima. Pero fijaos por dónde, saben que se avecina un gran conflicto bélico. Evidentemente ellos no quieren llegar a ese punto de Armagedón, porque ya sabéis cómo va a terminar todo, pero es cierto que saben que va a haber conflicto, y el conflicto no será de tres al cuarto, una cosa de paz cuatos, ¿eh? no, no, será una cosa muy seria. Lo que no saben es que después de conflictos, Habrá un momento de paz con la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo, con el papado a su lado, puestos en Jerusalén en el tercer templo. Y después sí que vendrán las plagas y vendrá Armagedón y culminará con la segunda venida de Cristo. Esto es lo que parece que ignoran o quieren ignorar. Pero antes os decía, ¿todos posicionados con el papa? El líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa felicita a Putin por sus 70 cumpleaños. Dios te puso en el poder. Esto era noticia de este 7 de octubre. El patriarca Kirill llamó a religiosos y creyentes a rezar por la salud del líder ruso. Y no va a ser la única noticia que vamos a ver al respecto. Pero mirad qué llega a decir. El jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, ha dicho este viernes que el mandato de Vladimir Putin en Rusia había sido ordenado por Dios. Según recoge la agencia AFP, Kirill ha emitido una felicitación al jefe del Kremlin por sus 70 cumpleaños este viernes. Dios te puso en el poder, ha dicho. El jueves, en la víspera del aniversario del líder ruso, el patriarca llamó a religiosos y creyentes a rezar por la salud de Putin, que se remorea mucho sobre ella. El 7 de octubre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cumple 70 años. El Santo Patriarca de Moscú y toda Rusia, Kirill, llama a realizar una solemne oración en casa por la salud del jefe del Estado, señalaba la carta que el Patriarcado envió a todas las parroquias de este país. En fin, aquí los veis juntitos. Y todo esto, fijaos también en la frase final. Bueno, leámoslo todo ya puestos. El patriarca es uno de los principales aliados del jefe del Kremlin, cuya campaña militar en Ucrania ha apoyado públicamente desde el primer día. Recientemente aseguró que aquellos rusos que sacrifican su vida en el campo de batalla de Ucrania lavan todos sus pecados, ya lo mostramos. ¿eh? También abogó por el pronto fin de la batalla intestina en Ucrania, aunque también por el triunfo de la justicia y la victoria de Rusia. En su momento, Kirill llamó a los rusos en sus homilías a cerrar filas con el Kremlin y el ejército ruso en su guerra santa con el anticristo, es decir, el gobierno ucraniano y sus patrocinadores occidentales. Vaya frases, ¿eh? No, no se están doblegando al ecumenismo de Roma. De ahí la guerra. Y peor será. Y mirad también esto. El patriarca ruso fue el que promovió la idea del mundo ruso. Es decir que allí donde se habla el ruso y la fe sea ortodoxa, independientemente de las fronteras internacionalmente reconocidas, es zona de influencia de Moscú, cuya misión mesiánica es defender a los rusos y sus valores tradicionales. ¿Os acordáis de las noticias que mostramos cómo se están levantando como los garantes de lo tradicional en cuestión de familia, también sexo, etcétera? Por ese motivo, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, hasta entonces leal a Moscú, anunció en mayo su ruptura con el Patriarcado de Moscú. Desde que llegara al poder en 2000, Putin ha devuelto a la Iglesia muchas de las propiedades expropiadas durante la Unión Soviética, lo que le ha permitido amasar una gran fortuna, según sus críticos. Pero más noticias: Putin y el Príncipe. Preocupación en Estados Unidos y la Unión Europea ante el acercamiento entre Rusia y y Arabia Saudí, noticia del 8 de octubre. Pues esto está yendo a más y mañana lo veréis y de qué modo. Precisamente cuando estamos preparando la expedición al Sinaí en Arabia Saudita. Ya sabéis que precisamente ya han empezado las obras para hacer esa gran megaciudad enorme junto al Mar Rojo en el desierto en ese territorio donde el pueblo hebreo estuvo, cruzó, y las excavadoras ya están a montones por allí haciendo su labor. Pero ya sabéis también que el monte Sinaí, donde Dios le dio los diez mandamientos a Moisés, y todo lo que hay en esa zona va a quedar no sé cómo, porque van a hacer pistas de esquí en ese lugar. Se preparan los Juegos de Invierno. De un cierto año allí y todo empezará en breve. Y estamos orando al Señor para que, si Dios quiere, podamos ir allí y documentar bien todo lo que hay antes de que eso quede, ya os podéis imaginar cómo, destruido, tapado y esta gente de Arabia Saudí no pueda reconocer las pruebas de lo que allí aconteció y que dan como verdadero al pueblo hebreo en esos momentos y dejarían de lado el tema del islam. Es una prueba que tienen en su territorio que muchos de ellos desconocen, solo los más de esa zona lo saben. Y desde luego a Satanás le interesa que no queden pruebas para que la gente se convierta. Y no solo los de Arabia Saudí, sino los de tantos otros lugares. Y oramos por eso, si es su voluntad que podamos ir antes de que todo esto acontezca. Pero Dios es el que manda, Él sabe lo que debemos hacer. Y esto no es lo único, porque si es lo preocupante el hecho de que hagan todas esas obras allí, instalaciones, se está preparando conflicto. Ya veis por parte de quién, pero esto no es todo porque mañana veremos más al respecto y qué actores más hay también en ello. Dios sujetará unos vientos para que esto no acontezca y podamos ir allí no lo sé Dios lo dirá hemos de orar para que se haga su voluntad por encima de todo pero bien sigamos viendo más cosas el 9 de octubre el Papa Francisco pide paz ante el peligro de una guerra nuclear y el 10 de octubre Rusia contra Israel Moscú protesta luego de la condena de la PIT a los ataques contra Ucrania. La embajada rusa en Israel criticó en duros términos la posición del gobierno israelí luego de la brutal andanada de misiles contra Ucrania. Tensión de Rusia contra Israel. Acordaos de la primera noticia que os he mostrado de hace años, 2016, y cómo todo esto va a más. Y aún veremos más al respecto. Pero qué interesante porque precisamente mientras estamos mostrando esto, en Israel ha habido elecciones y parece ser... Si no hay ningún cambio, que Benjamín Netanyahu volverá a mandar porque tendrá el apoyo de la parte religiosa de Israel y de los ultraortodoxos, con lo cual puede tener un mandato asegurado. Y ya sabéis que él sabe que habrá guerra de Rusia contra Israel. Lo dijo en su momento y lo mostramos hace años. Pero también sabe. Que hay toda una cuestión que no parará hasta que eso se produzca. Y que nosotros ya sabemos también y lo mostramos en los temas de Gok y Magok. Pero en fin, sigamos, y a ver cómo se va desarrollando todo, sigamos muy atentos. Minsk avisa que Occidente prepara ataques terroristas en Bielorrusia, sí, el otro gran aliado de Rusia. Biden promete consecuencias a Arabia Saudita por el recorte de producción de petróleo de la OPEP. Ya era el 12 de octubre. La decisión que tomó la OPEP la semana pasada para reducir la producción de petróleo, pese a las objeciones de Washington, tendrá ciertas consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, advertido el presidente estadounidense Joe Biden. Cuando la Cámara de Representantes y el Senado vuelvan, van a tener que. Va a haber algunas consecuencias por lo que han hecho junto con Rusia, dijo Biden el martes en declaraciones a CNN. Aunque el inquilino de la Casa Blanca señaló que es tiempo para que su país reconsidere sus relaciones con Riyadh, se negó a precisar detalles. No voy a entrar en lo que consideraría y lo que tengo en mente, pero habrá, habrá consecuencias, aseguró. Los funcionarios estadounidenses advertían a los líderes sauditas, que un recorte de producción sería calificado como una clara elección de Riyadh para ponerse del lado de Rusia en el conflicto con Ucrania y debilitaría aún más el ya mermado apoyo al reino por parte de Washington, informa de Wall Street Journal, citando fuentes cercanas a las conversaciones. ¿Y creéis que esto son solo amenazas? Pues cuando veáis la conferencia de mañana, veréis hacia dónde va todo y a quién más se va a implicar para que haya Mira por dónde consecuencias. Más noticias, 12 de octubre. Superar a China y restringir a Rusia. Estados Unidos presenta su nueva estrategia de seguridad nacional. La estrategia se basa en nuestros intereses nacionales, proteger la seguridad del pueblo estadounidense, ampliar las oportunidades económicas y realizar y defender los valores democráticos que constituyen el núcleo del modo de vida estadounidense, señala un comunicado publicado por la Casa Blanca. Así, Washington tiene previsto mantener una ventaja competitiva duradera sobre China y restringir a una Rusia que sigue siendo profundamente peligrosa. La República Popular China y Rusia están cada vez más alineadas entre sí, pero los retos que plantean son, en aspectos importantes, distintos, indica el documento. Según la estrategia, Pekín es el único competidor con la intención de remodelar el orden internacional. Y cada vez más con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo, mientras Moscú supone una amenaza inmediata y persistente para la paz y la estabilidad internacionales. Por tanto, el primer peligro es Rusia, porque es para ahora, pero lo de China también se cuece para un poco después. Qué impresionante cuando lees las declaraciones del profeta Daniel al final del capítulo 11, cómo cuadra todo. Y si no sabéis de qué hablo, mirad la conferencia número 7 presentada en el año 2006 y vais a ver cómo todo estaba profetizado hace 2.600 años y no son bromas. Además, una de las prioridades de Estados Unidos es la disuasión nuclear. Una fuerza nuclear segura y eficaz sustenta nuestras prioridades de defensa al disuadir los ataques estratégicos, asegurar a los aliados y socios y permitirnos alcanzar nuestros objetivos si la disuasión falla, añaden. Hablando sobre la estrategia, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, describió la década decisiva que se avecina encarnando dos retos fundamentales. Competir para dar forma al futuro del orden internacional y abordar retos transnacionales como el terrorismo, el cambio climático y las pandemias. Vaya, todo el panorama en un momento. ¿eh? ¿Y qué bien hablan la década decisiva y tanto? Porque es la década en que va a volver Cristo. ¿eh? Cuando se termina esta década, en el 31 regresa nuestro Señor. Vaya, si todo lo que va a acontecer hasta entonces va a ser... Definitivo. Decisivo. A pesar de que el documento aborda la competencia y las tensiones con China y Rusia, Sullivan subrayó que Washington evita ver el mundo únicamente a través del prisma de la competencia estratégica y prometió que Estados Unidos cooperará con cualquier país que esté dispuesto a trabajar de forma constructiva en los retos compartidos. No intentaremos dividir el mundo en bloques rígidos. No pretendemos que la competencia se convierta en confrontación o en una nueva guerra fría, destacó. En fin, cuánto politiqueo para lo que ya saben que van a hacer. Últimamente Estados Unidos viene advirtiendo a Rusia y a China con la posibilidad de usar armas nucleares para defender sus intereses vitales y a sus aliados. A mediados de septiembre el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin volvió a insistir en esa posibilidad. Sí, cuestión nuclear. Burrell amenaza a Moscú. El ejército ruso sería aniquilado en caso de un ataque nuclear contra Ucrania. Era el 13 de octubre. Vaya declaraciones. ¿eh? Rusia comienza la evacuación de Gerson ante el avance de la contraofensiva ucraniana. Era el 14 de octubre y aparecía esta noticia. Moscú advirtió este jueves de que la entrada de Ucrania en la OTAN significará una escalada garantizada hasta la tercera guerra mundial. Así lo manifestó el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Benediktov, al comentar la reciente solicitud de Kiev tras la anexión rusa de cuatro regiones ucranianas. Benediktov señaló además que pese a las declaraciones de la OTAN de no estar implicada en el conflicto ucraniano, las acciones que llevan a cabo los países de Occidente muestran que son participantes directos del conflicto. El subsecretario añadió que los miembros de la OTAN comprenden que este paso sería suicida, por lo que, salvo los países bálticos, ninguna potencia apoyó la propuesta. Escalada garantizada hasta la Tercera Guerra Mundial. Vaya. Lukashenko. Bielorrusia realiza un despliegue conjunto de tropas con Rusia. ¿Por qué será? Eh? Putin advierte de una catástrofe global en caso de enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN en Ucrania. Uf, ¿Qué cosas? Rusia avisa a Israel de la destrucción de las relaciones bilaterales si ayuda a Ucrania. Noticia del 17 de octubre. Ucrania pide ayuda militar a Israel contra los drones de su enemigo iraní. Sí, porque ya sabéis que Irán y e Israel precisamente no es que se amen mucho. ¿eh? Israel vira hacia Ucrania ante el creciente apoyo iraní a Rusia. Vaya, cada vez más a favor de Ucrania. El Estado judío sigue sin suministrar armas a Kiev, pero cambia el tono y empieza a darle en secreto información de inteligencia. Ucrania le pide urgentemente su puntero sistemas antimisiles. Y esto era noticia del 19 de octubre. Y a Rusia en el punto de mira, poniendo a quién? A Israel en consecuencia de todo esto. Altos cargos militares chinos prometen estar preparados para la guerra en medio de las tensiones con Estados Unidos. ¿Sabéis cuando estoy viendo todas estas noticias, pasándosla una detrás de otra? Pienso en los pioneros adventistas, en cuantos escritos no llegaron a hacer donde hablaban precisamente de estas cosas y que creían que ya se era, era todo prácticamente para su tiempo, porque esperaban pronto el regreso de Cristo y estaban súper atentos y se daban unas condiciones que tenían ya un cierto parecido con toda esta cuestión, pero no era para su tiempo, pero ellos conocían la profecía y ya creían que eso iba a acontecer en sus momentos. Y no tienen cantidad de escritos ni nada al respecto, ¿sabéis? Pues todos esos libros, esos escritos los estamos traduciendo para que tarde o temprano pueden llegar a vuestras manos. Ya os hemos mostrado algunos en los coloquios que hemos ido haciendo. Y desde luego, qué triste es ver que los pioneros adventistas tenían tan clara la profecía y ahora los adventistas que mandan y a los que arrastran no quieran ni oír hablar de todo esto, cuando está todo ya cumpliéndose ahora sí delante nuestro. Qué pena, qué pena. Y lo que demandará Dios de estos dirigentes que están llevando al pueblo, a 20 millones de adventistas a la perdición, cuando deberían estar diciendo lo que estamos pronunciando nosotros cada día. Qué triste. Pero sigamos. Estados Unidos aumenta la presión sobre Turquía por sus estrechos vínculos con Rusia. Mira por dónde otra vez el tema de Turquía, 20 de octubre. Rusia avisa que el entrenamiento de ucranianos convierte a la Unión Europea en parte del conflicto. ¿Es que Europa creéis que, creéis que va a quedar totalmente al margen de esto? La OTAN avisa al Kremlin de que defenderá a Suecia y Finlandia aunque Turquía no haya ratificado su adhesión. Turquía sigue siendo la piedra en el zapato. ¿eh? Las fuerzas armadas de Ucrania amenazan a Bielorrusia con utilizar todo el arsenal de armas contra su territorio. También prometieron lanzar ataques contra instalaciones militares del país vecino si ésta llega a participar en el operativo especial de Moscú. ¿En serio creéis que esto solo va a quedar con Ucrania y ya está? Y ahora, una vez más, mirad esta noticia del 21 de octubre. Arabia Saudita y China acuerdan fortalecer su cooperación en el ámbito energético, o sea, petróleo, gas. El ministro de Energía Saudita viajó además a Nueva Delhi, donde se reunió con el ministro de Petróleo Indio. Sí, también, ¿eh? Indio, ahí. Nos damos cuenta hacia dónde va todo. Abdulaziz bin Salman, ministro de Energía de Arabia Saudita, mantuvo este viernes una videoconferencia con Zhang Yanjua, administrador nacional de Energía de China. Comunica la página web del Ministerio Saudita. Ambas partes confirmaron que fortalecerán sus relaciones bilaterales en el ámbito energético, precisa el comunicado. Se añade también que Pekín y Riyadh seguirán comunicándose estrechamente y fortaleciendo la cooperación para abordar riesgos y retos emergentes, y que Arabia Saudita sigue siendo para China el socio suministrador de crudo más confiable. Vaya, riesgos y retos emergentes y estarán unidos China con Arabia Saudita. Y hemos visto lo mismo por parte de Rusia. ¿Y quién se está mosqueando? Estados Unidos. Además, el mismo día, el ministro saudita visitó Nueva Delhi, India, donde sostuvo una reunión con Hardev Singh Puri, ministro de Petróleo de esa nación, recoge Bloomberg. Aunque el gobierno indio no comentó la visita, el propio Abdulaziz bin Salman la hizo saber al comentar que la OPEP cumple con sus compromisos para estabilizar el mercado petrolero global. La declaración del ministro saudita se dio al poco de otra del canciller turco, Meflut Kabusoglu quien aconsejó a Estados Unidos que en lugar de promover una política de intimidación en contra de Arabia Saudita, debería eliminar las sanciones para hacer bajar los precios petroleros. Vaya, ¿cómo le están dando a Estados Unidos con estas declaraciones? ¿Y qué pasará? Estados Unidos dirá, ay, que sí, que voy a reconocer las cosas. ¿Sí? ¿En serio? ¿O creéis que se va a enfadar más? 22 de octubre, Siria. Israel atacó Damasco con misiles. Y no es la última de las noticias al respecto porque esto es cada dos por tres. Putin felicita a Xi por su reelección como líder del Partido Comunista de China. 23 de octubre, una vez más, superunidos. Las dos Coreas intercambian disparos de advertencia en la frontera del Mar Amarillo. 24 de octubre. El Kremlin advierte de que la guerra de Ucrania está deteriorándose y se dirige a una escalada incontrolada. Vaya. Y el 24 de octubre, Zelensky, durísimo contra Israel por la negativa a vender armas a Ucrania. El presidente ucraniano afirmó que Rusia colaborará con el programa nuclear iraní. Mira cómo se está poniendo Zelensky. Hasta Biden le ha dicho que no se pase pidiendo. Pero ya veis, Israel, ¿qué hace mientras? No, no da armas. Hablará de cuestiones de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero, ¿armas? Aún no quiere suministrar, porque ya sabe a la que se está jugando. ¿eh? Y el 25 de octubre, Macron pide al Papa Francisco que medie entre Putin y Biden. El presidente francés solicitó al pontífice que llame a ambos mandatarios y también al patriarca ruso Kirill para promover el proceso de paz en Ucrania. Y aquí tenéis, al movido por los jesuitas, Macron, junto al jesuita, uno de los máximos, el Papa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este lunes al Papa Francisco que llame al mandatario ruso, Vladimir Putin, al patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y al líder de Estados Unidos Joe Biden para promover el proceso de paz en Ucrania. He animado al Papa Francisco a que llame a Vladimir Putin y al Patriarca Kirill de Moscú, pero también a Joe Biden, afirmó el jefe de Estado francés al semanario Le Point después de mantener este lunes un encuentro con el Pontífice en el Vaticano, al tiempo que recordó que Biden tiene una verdadera relación de confianza con Francisco. Sí, claro, otro movido por los jesuitas. El Papa puede influir en él para la reanudación del compromiso estadounidense en Haití y en Ucrania, agregó. Sí, porque en Haití hay tensión también ahí. ¿eh? El del lunes fue el tercer encuentro entre Macron y el Papa. Según el Palacio del Elíseo, la conversación se centró principalmente en el conflicto en territorio ucraniano, informan medios locales. El mandatario francés habló de la necesidad del diálogo religioso y del papel que puede desempeñar la Iglesia Católica. No, no pinta nada la Iglesia Católica en el mundo. ¿eh? Aún no hay personas que tienen esa opinión. Desde luego, en fin, el adjetivo me lo guardo. Durante su visita a Roma, el presidente francés también participó el domingo en la apertura de una cumbre interreligiosa, donde hizo un llamamiento a la paz en Ucrania, la cual, subrayó, podría llegar solo cuando los ucranianos decidan y en los términos de Kiev. Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú está dispuesto a dialogar tanto con el Papa Francisco como con Estados Unidos y otros países para encontrar una solución a la crisis en Ucrania. ¿Se producirá ese diálogo? ¿Se está produciendo otras bambalinas? No tenemos ni idea. Pero ya veis lo importante que es el papado para las cuestiones mundiales. Y encima queda como el garante de la paz, el que procura la paz mundial. O sea, el líder moral. ¿eh? Es impresionante. 25 de octubre. El papa lamenta que el mundo vuelva a ser amenazado con armas nucleares. El Papa Francisco afirmó que la oración a Dios por el don de la paz se ha convertido ahora en un grito, pues el mundo, que sigue ensangrentándose con las guerras, vive hoy bajo la amenaza del uso de armas nucleares. Hoy, en efecto, se está verificando aquello que se temía y que nunca habríamos querido escuchar, que el uso de las armas atómicas, que después de Hiroshima y Nagasaki sí han continuado produciendo y experimentando, ahora vienen a amenazar abiertamente, dijo el Santo Padre. El pontífice dijo estas palabras este martes en el exterior del Coliseo Romano, durante la conclusión del encuentro internacional Un Grito por la Paz. Al evento organizado por la comunidad de San Egidio asistieron líderes políticos, civiles y de otras confesiones cristianas. Era un momento ecuménico. El Papa Francisco señaló que Hoy la paz es violada, herida, pisoteada, incluso en Europa que durante el siglo pasado vivió las tragedias de las dos guerras mundiales. Lamentablemente, desde entonces, las guerras no han dejado de ensangrentar y empobrecer la tierra, pero el momento que estamos viviendo es dramático, afirmó. El conflicto en Ucrania, que ha traído la guerra a Europa, tiene un nuevo episodio con la acusación rusa de que Kiev estaría preparando una bomba sucia un arma convencional envuelta con materiales radiactivos que se diseminan durante la explosión. Aunque los expertos aclaran que no es un armamento nuclear, Occidente cree que es la excusa de Rusia para amenazar con usar sus armas nucleares. Curioso, ¿eh? el Papa haciendo este llamado desde el Coliseo pocos días después de que nosotros hayamos regresado de allí para mostrar lo que allí se hacía y mira por dónde ahora ellos utilizan este lugar como un emblema de ecumenismo y para pedir por la paz del mundo. Y todos allí tan felices. Y el Papa dando ese discurso pacifista cuando resulta que son los que la están liando detrás de todo. Y tanta gente ignorando eso. Y si creéis que eso es lo que digo son solo afirmaciones absurdas, mirad todo lo que hemos presentado desde el inicio y veréis que no estoy mintiendo para nada. 25 de octubre, Rusia dispuesta a hablar con el Papa Francisco sobre guerra en Ucrania. ¿Sí? ¿Hablarán? Ya lo veremos. El portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, dijo que su gobierno está dispuesto a hablar con el Papa Francisco, Estados Unidos y Francia para hallar una solución a la guerra en Ucrania. Estamos dispuestos a debatir todo esto, la situación en Ucrania, con los estadounidenses, con los franceses y con el pontífice, afirmó Peskov durante la conferencia de prensa telefónica diaria. El funcionario ruso se refirió así a la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, quien el lunes pidió al pontífice llamar al presidente ruso, Vladimir Putin, al mandatario estadounidense, Joe Biden y al patriarca ortodoxo ruso, Kirill, para favorecer el proceso de paz en Ucrania. Por tanto, esta ha sido la respuesta por parte de Rusia al respecto. En declaraciones a la revista Le Point, Macron dijo que animó al Papa a que los llamara. ¿eh? Por su parte, Peskov expresó que si esto realmente va en el cauce de los esfuerzos para la búsqueda de posibles soluciones, se puede valorar positivamente. Ayer lunes se cumplieron ocho meses desde que Rusia inició la invasión a Ucrania, una guerra que va dejando más de 6.000 civiles muertos, entre ellos cerca de 400 niños. Ya llevan más de ocho meses de guerra. ¿eh? Y algunos decían que esto sería un pim pam, literalmente pim pam. ¿eh? Pues no, iba para largo. Nosotros terminamos aquí este repaso de noticias de estos días, pero nos quedan aún unas cuantas que seguirán confirmando que la profecía se está cumpliendo delante nuestro y se prepara el clímax de todo ello, aunque muchos no quieran reconocerlo. Pero en fin, cada uno decide su futuro y su destino, eso está claro. Terminamos con una cita de Ellen White, estrella de eventos de los últimos días, libro recopilatorio de citas suyas, un escrito que aparecía en joyas de los testimonios, Tomo 2, escrito en 1889 y que nos dice esto. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones como también lo que concierne a su iglesia. Sí, cuando uno ve el panorama mundial dice esto es un caos absoluto, el mundo está sin gobernante. Sí, puedes pensar eso, pero no es así. Dios está al timón. Y fijaos lo que dice el programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. Sí. Porque además lo reveló en profecía, en su palabra, y también dio detalles a la hermana White. Y desde luego vale la pena conocer eso, porque sabemos el momento de la historia en el que estamos viviendo. Y esto es casi el fin, en ese cumplimiento de los seis mil años desde la entrada del pecado, cuando regresará Jesús en 2031. ¿Y qué nos dice la majestad del cielo? No, no está hablando de la Virgen María, ¿eh? como dicen los católicos. La majestad del cielo sigue siendo el Señor. Tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Sí, sí, no solo lo que pasa en el mundo, Dios lo controla y sabe hacia dónde tiene que encaminarse todo, sino que también está por su verdadera iglesia. Algunos dirán, adventistas, ah, por la iglesia adventista. La iglesia adventista ha desechado el mensaje del cuarto ángel, pero Dios sigue teniendo una iglesia con esas mismas creencias de sus pioneros, que ha recogido lo que ellos han desechado, esa antorcha que alumbra al mundo con la palabra de verdad y sobre todo la palabra profética más segura, y recogiendo las verdaderas doctrinas, exponiéndolas para que el mundo despierte y muchos puedan ser salvos. Pero lo que se avecina en este mundo, poco tiene de agradable. Y para el pueblo de Dios, igual, poco tiene de agradable, porque ya sabéis que junto a todas estas cosas habrá persecución a muerte contra el auténtico pueblo de Dios, contra la auténtica iglesia que dé el auténtico mensaje, porque los otros habrán caído en ecumenismo, sometidos a Roma, aunque no les guste reconocerlo. Y Dios va a velar por su iglesia hasta el fin. Y aunque muchos mueran, habrá 144.000 que seguirán en pie. Y al final todos conseguirán la salvación en el retorno de Cristo. Cuando resucite a esos que han estado predicando la segunda venida desde 1844 hasta ahora, hasta el fin, y habrán muerto antes. Dios por misericordia los levantará para que vean ese retorno de Cristo. Y además va a resucitar a todos los salvos de todas las épocas. Y ese momento ya no está tan lejano, pero antes habrá gran aflicción en el mundo y también contra el pueblo de Dios auténtico. Pero cada vez queda menos para que por fin nos llegue la eternidad sin todas estas desgracias. ¿No queréis eso ya? Pues ya casi estamos en ello. Maranata 2031. Dios os bendiga.